che le scarce quando già c'è quella niebla e il sole ti sbarata. Ma stevi che la demia, a stondo che un disparo, ma suicida anche il minuto. Ma starne che mañana. La dice di occuparmi di tu tiempo, di tu tiempo. Yo no era para ti, siempre lo supe. Y tú tardaste poco en darte cuenta. Tú tenías la razón. Yo que estaba curado de estos males, me tienes arañando tu recuerdo, tu recuerdo. Comienzo a padecer lo equivocado, y agrego a mi arsenal de cicatriz la herida que dejaste en mi costado por andar buscando historias felices. No entiendo y pesa más que una montaña. ¿Cómo es que un corazón invertebrado se quiebra por lo mucho que te extraño? Más fácil disparar rosas un misil que tú, quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos si la luna no es de queso, ni tu boca souvenir? ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo?
Caballeros, cuidado con lo que le dicen a una mujer. Puede ser que suene mejor cantando. Hay que ir con cuidado con las palabras y con las mujeres en estos casos, porque si usted la ve a los ojos y le dice a quemarropa, no es ninguna aberración sexual, pero me encantaría. Usted puede estar metiéndose en un lío. Otra cosa muy distinta es que usted le diga, no es ninguna aberración sexual, pero me gusta verte andar en cuero, el compás de tus pechos sabe mujer, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Creo que tú desnudas es tu mejor lencería. Ese par de libras de más, si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura, gallinarme de tu desnudez, para contar los disfraces de afuera de una mejor manera. Yeah.
espalda ya. Cuando fuera primavera y se te fuera amor, no dejarlo libre. No ha sido fácil llegar hasta acá. Como no es fácil el camino de nadie para llegar hasta acá. Han tenido que pasar muchas cosas. Lo cierto es que a pesar de los viajes, del rigor de las giras, lo poco que queda de mí es todo de ustedes esta noche. Hagan con eso lo que ustedes quieran, para eso estamos acá. Vamos a intentar que les valga la pena cada sacrificio que hicieron para estar sentados justo donde están. Vamos a cantar hasta que ustedes quieran y lo que ustedes quieran. Para eso estamos acá. ¿Están listos para empezar? Para todos aquellos que andan con el teléfono mandando caricias, besos y propuestas indecorosas, les tengo una pregunta. ¿Qué hace el sexo en internet? Con este frío pudiendo tocar, besar.